Muy buen día para todos ustedes. Siendo las 7:50 de la mañana, comenzamos con toda la información de nuestro sector agropecuario aquí por la pantalla de Tele 8. Arrancamos con estas noticias. La faena de bovinos bajó un 5% en junio con respecto al mes de mayo, pero creció un 6,8% en comparación con el mismo mes del año 2016, según un informe difundido por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, ABC. Entre enero y junio se sacrificaron más de 6 millones de cabezas, un 3,5% por debajo del promedio de la última década. Ingresó el primer cargamento de naranjas argentinas a Brasil. El Ministerio de Agroindustria de la Nación confirmó la primera exportación de naranjas a la República Federativa de Brasil, con lo que se reabre un mercado clave para las economías regionales del país luego de 8 años. El ministro Burjailes destacó la importancia que el ingreso de naranjas reviste para las zonas productoras al poder acceder a un mercado que estaba cerrado para nuestro país desde el año 2009. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja 4.010 pesos, maíz 2.400 pesos, trigo 2.730 pesos, sorgo 2.000 pesos. Y en el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 29 pesos con 90 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 85 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 76 centavos. Y vacas buenas, 20 pesos con 31 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 33 pesos con 94 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 10 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 3 centavos para la compra, 17 pesos con 43 centavos para la venta. Una pausa en Campo Directo, ya volvemos con más información. Segundo segmento de la mañana de Campo Directo, les contamos que la Bolsa de Cereales de Córdoba participó en Armstrong de Agroactiva 2017. Estuvimos allí presentes junto al equipo de la Bolsa de Cereales. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Estamos acá en estos días para presentar, bueno, todos los servicios de la bolsa, los laboratorios, explicar un poco a la gente todos los análisis que se hacen de suelo, de agua, de alimento balanceado. Y bueno, también mostrar las estimaciones agrícolas que hacemos en el Departamento de Información Agroeconómica, mostrar la red de estaciones meteorológicas para que puedan utilizar los datos que tanto sirven para la hora de tomar decisiones, y bueno, hacer todo un pantallazo en general de todos los servicios que brinda la institución. Indicagro es una herramienta que está lanzando la Bolsa de Cereales de Córdoba, que le ayuda a las empresas a medirse en materia de responsabilidad social empresarial. Es para productores del agro únicamente, y se trata de, el productor entra a una página web, se loguea, es totalmente confidencial, digamos, nadie sabe los datos de cada productor, contesta a una serie de preguntas de 7 dimensiones, 50 indicadores, y en base a eso le sale una foto, un gráfico de estrella, en donde le ayuda a ver en cuál de esas dimensiones está mejor o más flojo en materia de responsabilidad social empresarial.
Vamos a hacer un evento donde vamos a explicar bien todo lo que consiste en los indicadores para que todas las empresas y los productores puedan entrar y mejorar en estos aspectos tan importantes que son la responsabilidad social y la sustentabilidad del agro. De siempre hay capacitaciones constantes que la pueden encontrar en la página web de la Bolsa de Cereales. Ahí, dice día, el lugar y la hora que se va a realizar el evento, o por las redes sociales que tiene la Bolsa, pueden encontrar todas las capacitaciones que se brindan mes a mes. Organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, el 27 de julio tendrá lugar en La Carlota la tercera jornada provincial de suelos. En la oportunidad se abordarán temas como ordenamiento territorial, manejo de cuencas, caminos rurales y buenas prácticas agropecuarias. La Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba dictará a partir de agosto la carrera de posgrado Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos, orientadas a docentes de nivel superior, terciario y medio. Se trata de una carrera a distancia con 7 encuentros presenciales y una duración total de 13 meses. Finalizamos nuestro micro agropecuario en la mañana de Campo Directo para hoy día viernes y les recordamos que mañana sábado a partir de las 11 de la mañana tendremos los siguientes temas. La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba realizó su acto de colación más numeroso de la historia. Oscar Pemán Semillas presentó en Córdoba sus principales productos con testimonios, consolidando así su liderazgo en pasturas. La segunda parte de nuestro viaje a Chepes, participando de la fiesta del ternero riojano. Y el tradicional encuentro de monitoreo brilló ante 2.000 participantes de todo el país, una propuesta innovadora para la producción que viene. Y con la presentación de los temas para mañana sábado en nuestro programa de Campo Directo, nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 7:50 con nuestro habitual micro bien temprano, la mañana de Campo Directo. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy buen fin de semana. Telecita, dulce y fragante, como las flores.